Hola. Sí, sí, hemos quedado a las 10. Sí, acuérdate de llevar el dinero que invitábamos nosotros. Vale, pero que no se te olvide el dinero, que si no, nuestros amigos se van a enfadar y puede tener consecuencias. Vale, adiós. Oye, Juan, ¿sabes a qué hemos quedado? Vale. Vale. Bueno, intentaré hacer lo que pueda. Venga, allí nos vemos. Adiós. Epifanio, ¿dónde vas? Voy a hablar con mis amigos. He quedado para cenar. ¿Quieres dinero? Toma si quieres, pues yo te he comprado algo. No, déjalo. ¿Has visto 50 euros que tenía por aquí? No. ¿No los tengas tú? ¿En serio dudas de mí? En el bolsillo. ¿No? ¡No me vas a volver en tu puta vida! ¡Anda, tira! Sí, voy a salir. Pero tampoco hace falta que te ponga muy pesa. Me tienes un poco harto. Hola, ¿está bien? No. ¿Puedo sentarme? Acabo de cortar con mi novia. Es muy celosa y se piensa que no me las puedo apañar solo. Mis amigos me han dicho que te vieron hacer con una chica. ¿Tienes algo que contarme? Lo siento, Julia, de verdad, iba bebido, no era mi intención hacerlo. ¡Julia! Hijo, ¿cuándo vas a ir a ver al abuelo? Tengo cosas mejores que hacer. Sabes que se cuenta súper mal. Ya te he dicho que tengo cosas mejores que hacer. Pero cállate, es mejor que haces si te pagas todo el día tumbado. Pero vamos en el pechado y ahí en el entierro cuando se muera. Esta es la vocación que yo tengo. Como me vuelvas a ver, te juro que te mato. Epi, tengo algo que decirte. ¿Qué quieres, pesado? El abuelo ha muerto y no te has podido despedir de él. No puede ser. Ahora piensa todo lo que dijiste. Ah, ¿has comprado los cereales que te pedí? No, sabes que mañana voy a hacer la compra. ¿Que no me los has comprado todavía? Pues no, sabes que no di más de sí, dale mayorcito para ir tú solo. Es salir por esta puerta, pero cuando me vayas no me vas a volver a ver en tu vida.